Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro fin de semana. Hoy es día viernes, vengo con mi esposo. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Oigan, ya habíamos iniciado vlog, pero se me llenó la cámara, la memoria, entonces tuve que borrar clips y todo. Pero bueno, oigan, hoy venimos Diego, no es cierto, Santiago, Manuel y yo. Siempre les digo quiénes venimos, ¿va? No sé por qué. Pero bueno, Diego se quedó en la casa, está viendo un partido del Real Madrid, porque él es madridista, él es fan del Real Madrid y bueno, lo dejamos que se quedara en la casa y está con el Lucky y bueno, se hacen compañía. Y nos venimos aquí a 5 minutos de nuestra casa, literal, en carro, a un parque que está hermoso. El otro día vine con una amiga mía y con su bebé y le dije a mi esposo, no manches, mejor hay que ir nosotros. O sea, no porque no me guste venir con mi amiga, sino que le dije, hay que aprovechar que lo tenemos tan cerquita y disfrutar, ¿no? Con el Santi, le gustó muchísimo el otro día que vine con mi amiga, como les comento. Y estaba él muy sonriente, muy feliz, o sea, viendo todos los árboles. Le encanta la naturaleza, entonces pues eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a estar caminando, le voy a dar aquí su papilla porque nada más le di su leche. Entonces, pues nada, acompáñenos en nuestro viernes. Vamos comenzando vlog a las 2 de la tarde, pero no importa. Uno de los lugares más bonitos aquí para vivir, ¿eh? Sí, ¿verdad? Oh, está muy bonito. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Bienvenido al vlog. Bienvenida al vlog. Más bien diles bienvenidos a ellos, porque yo soy parte del vlog. Bienvenidos a todos a nuestro canal de salud. No, míralo, ya está viendo los árboles. A ver, mi meme. ¡Ay, qué chulo, mi chiquillo! ¡Ay, tan grande, mi meme! ¿Pueden creer que el Santi tiene 8 meses apenas y ay, no, está tan grande? Nosotros lo vemos tan hermoso y tan grande. Bueno, ¿qué les decimos? Somos los papás, pero lo vemos muy grande. Miren, les vamos a mostrar un poquito de nuestra vista para que vean qué bonitos parques tenemos aquí cerca de donde vivimos. La verdad es que está bien verdecito, bien bonito, bien cuidadito. Me gustan mucho los parques de aquí. Pues donde hemos vivido siempre hemos tenido parques muy bonitos. Han sido áreas, la verdad, muy, muy cuidaditas. Entonces, esto es lo que se ve, hay muchos árboles, niños jugando. Me parece que hay como cursos de verano. Ay, Dios, me caigo. Como cursos de verano. Aquí con, o tal vez no, tal vez son las mamás con sus hijos. Pero vean, gente como haciendo picnic. Los juegos de allá obviamente están cerrados porque pues para la cuestión del COVID. Pero pues sí, está muy agradable. Parece. A ver, Santiago. Hola, Santiago. Santiago. Miren, aquí fue donde me vine el otro día con mi amiga, que estábamos viendo las rosas y se me hizo como, ay, es que estoy, no traumada, pero estoy maravillada de las rosas tan bonitas que están aquí, bien cuidaditas. Se ve todo bien primaveral. Y vean, por allá hay juegos. Está muy lindo. Y vean, aquí todo esto es como un pasillo así súper largo. O sea, está padrísimo. Me siento como si estuviera como tipo en Francia, en los Champs-Élysées. Pero bueno, está muy bonito. Vean las rosas. A las que les gustan las flores, me van a entender que se ve súper lindo y súper cute. ¿Ya vieron? Entonces, si me hago así, vean qué bonito se ve acá. Entonces, qué padre, ¿no? Poder venir y ver esto y disfrutar y, ay, no sé. Estamos pensando, Manuel y yo, que vamos a venir seguido a hacer picnics o a hacer nuestra carnita asada, porque hay una zona donde puedes hacer como que tus cosas al grill. Entonces ya están ahí los asadores.
Estamos viendo que también hay canchas de tenis. A Diego le gusta jugar tenis. Y últimamente... Ah, sí, está como que abierto pues al... Ajá, a la calle. Últimamente Diego y Manuel han jugado tenis. Ay, está corriendo el aire, qué rico. Y estamos viendo que aquí hay otras canchas, entonces igual, para que luego se vengan acá, porque luego donde van está ocupado. Oigan, hoy fue el primer día que me fui en la parte de adelante junto con mi esposo y en la camioneta, después de 8 meses. Por lo regular siempre me iba yo en la parte de atrás con Santi. ¿Qué pasó, bebé? Ay, papito, está acomodando los tirantes. Cachito, ay, sí. ¡Ay, qué mucho, mi amor! Ah, les decía, casi siempre me voy en la parte de atrás con Santi, pero ya me siento mucho más confiada de irme adelante y dejar a Santiago solo atrás, cosa que no sentía al principio. Me daba como que el patatús. Me ponía nerviosa y quería estar siempre viéndolo y así como que... Digo, aunque tengo el espejo y todo, pero no es lo mismo, ¿saben? Entonces ya ahorita que ya está más macizo, más grande, más... Pues ya es un poquito más independiente de cuando era... Bueno, no independiente, ¿cómo les digo? O sea, ya no está tan bebito, pues. O sea, ya él puede ir viendo el paisaje y se distrae. Y, bueno, no sé si me voy a entender, pero ya me siento más confiada. Y ya me fui con él en la parte de adelante. Y pues sí, oigan, aquí andamos disfrutando de nuestro viernes. Queríamos compartirles, bueno, yo quería compartirles... Hoy un pedacito de nuestro día, porque luego se me olvida hacer vlogs y luego, pues voy a tratar de ser más consistente en esto de los vlogs y voy a tratar de subirlos tal vez más seguido en la semana, como que luego de que los hago o de que los grabo, tratar de editarlos para que así no se me acumulen tanto y que ustedes los puedan ver. Ya que me piden más seguido vlogs y me piden que les suba contenido, entonces eso es lo que voy a tratar. Ustedes saben que como mamás tenemos más ocupaciones y como esposas y también como personas, como mujeres, queremos hacer otras cosas, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo en poder editarlo rápido. Porque pues bueno, también tengo a mi hijo el mayor, a mi esposo, mi casa y todo ese show. Entonces la editada sí te quita como pues un tiempo de tu día. Y no es tan fácil o tan rápido. Pero bueno, dicho esto, pues sí. Voy a hacer lo posible. Sí, mi amor. Vamos. Santiago, ¿te gustan los árboles, mi bebé? ¿Te gusta el parque? Se ve hermoso con su gorro. Siento que ese gorrito es como tipo de... Ay, no sé, se me hace como que las personas que van a pescar se ponen así los gorros. ¡Ay, salud! ¡Ay, salud! Hermoso. Estás en shock. ¿Quieres alcanzarlo? ¿Quieres volar a aquel árbol? ¡Eso, mi amor! ¡Eso, mi bebé! Una, dos. ¡Hermoso! ¿Quién está comiendo tan rico, mi amor? Santi, güey. ¡Santi! ¡Ay, qué rico! Estamos dando su papilla de lentejas con apio y garbanzos. Todo combinado. Bueno, no es papilla, más bien es... Ay, no veo con él. No veo con el gorro. Más bien ponemos a cocer las lentejas y las dejamos así tal cual, aguaditas. ¡Qué deli! ¡Qué delicioso! No, mi amor. A ver.
qué delicioso. Hermoso. Ya te manché, mi amor. Mami no trajo servilletas. Ay, qué rico. Santiago. ¿Qué es eso, hijo? Ay, Dios. Sí, estás muy contento, ¿verdad? Hola, hijo mío. Hola, hijo mío. Hola, hijo mío. Oye, ¿dónde está Lucky, el guaguau? ¿Dónde está guaguau? ¿Dónde está guaguau, mi amor? Vamos a ver a guaguau. Ya nos vamos a ver a guaguau. Y hermano, ¿dónde está Maño? Ya se fueron. Oigan, ya nos vamos del parque porque al Santi le toca su siesta de las 3. Y queremos que duerma bien. Es su última siesta. Y también ya hace hambre. Hoy le voy a invitar a mi hijo Diego el famosísimo Chick-fil-A. Ya lo han visto aquí en mis vlogs. Le encanta. Yo creo que podría él comer todos los días eso. Pero pues no. Porque tampoco. Es fast food. Pero yo siento que no es tan mala porque el pollo lo hacen al grill, lo hacen asado, entonces él siempre pide hamburguesa de pollo y bueno, está muy rico. Yo no voy a comer porque estoy tratando de cuidarme, pero vamos para allá. Miren, aquí hay como cosas para patinar, andar como en la bicicleta, patín del diablo, está padre. Bueno, ya nos vamos. Qué bonito se ve el cielo, me encanta. Todo azulito, bien bonito. Hasta Diosito allá, cuidándonos, viéndonos desde arriba. Ana Santi viene feliz. Aquí atrás. El Diego sacó la camioneta ahorita. Llegamos a la casa. Manuel se va a quedar con Santi y ya nos vamos él y yo por él la comida. ¿Cómo nos fue? ¿Nos fue bien? Acá anda Diego ya conmigo. Como les digo, vamos por la comida. Hijo, ¿me pones la dirección? Porque siempre. Se me. ¿Cómo? Aquí igual si quieres ponerla. Aquí. Ok. Y ya, oigan, qué calor está haciendo. Ay, perdón. Estamos a, según marca aquí en la camioneta, que estamos a 85, pero la verdad no creo que estemos a eso. Estamos, yo creo que fácil, a unos 92, algo así. Es más, déjenme checar aquí mi celular. Porque como traíamos el aire acondicionado y acabamos literal de regresar a la casa, yo creo que se guardó el fresquecito y por eso nos está marcando ligeramente más, ¿cómo se dice? Ligeramente más, bueno, menos caliente, pues. Pero no, la verdad es que sí está haciendo calor, ¿eh? Entonces, vamos viendo. Aquí, ay, marco 87. No. 93, ¿ven? ¿Qué les dije? 93 grados Fahrenheit. Bueno, ya nos vamos, chao. Oigan, ¿qué creen que me acaba de pasar? Ahorita estamos haciendo fila en el Chick-fil-A y hay dos líneas. El otro día se los enseñé en el blog. Hay dos líneas y el viejo de adelante
me tiró bronca. Literal, estaba él formado en una fila, entonces yo me quise ir del otro lado, porque son dos filas. Y entonces él se me metió y no me quiso dejar pasar, y tampoco quería dejar pasar a las otras personas a la otra fila. O sea, él quería abarcar las dos filas. Entonces, dicho esto, se paró y me... O sea, quería pegarle a mi camioneta y quería hacer bronca. El viejo, loco, sajón, gringo, americano. O sea, yo soy una persona pacífica, pero ya le tomé foto a sus placas, se lo voy a reportar. No sé dónde lo voy a reportar, yo creo que en el DMV, que es donde sacas la licencia. No sé, pero lo voy a reportar. Pinche viejo loco, o sea, agresivo. Y ya después las otras personas que llegaron atrás de mí, pues también, o sea, se quedaron así de que qué onda con el señor. Y pues ellas eran dos chavas y literal se lamentaron al viejo. Porque, oigan, ¿qué le pasa? O sea, gente loca que está mal de la cabeza, son gente frustrada, amargada, no sé. Estoy molesta, él digo así de más, cálmate. Oigan, ¿qué le pasa? No, es que la verdad, y además soy mujer, ¿saben? O sea, se me puso al tú por tú como si fuera hombre. O sea, gente sin educación. Pero bueno, lo quiero registrar en el blog, nada más para que sepan que aquí también hay discriminación. Yo creo que me vio latina y dijo, le voy a echar bronca. No lo sé, pero ¿saben qué? Me vale, y voy a tomar las placas para que lo vean. Ok, entonces estamos aquí en esta de Chick-fil-A, y este es el viejo de adelante, ¿saben? O sea, literal me estoy tomando sus placas para que vean. Trae un Tesla, yo creo que se siente superior a las personas, no lo sé. Pero bueno, aquí andamos haciendo fila, andamos aquí en el Chick-fil-A, pues nada. Yo vengo muy pacífica con mi hijo. Estábamos escuchando música y como que te sacan, ¿saben? O sea, te sacan de tu tranquilidad. O sea, como que... Digo, ahorita ya estoy calmada, pero pues sí es como que te sacan de onda, porque pues tú vienes con un mood relajado, pacífico, buena onda, conviviendo con tu familia, y de repente sale un loco que se te pone acá con el casi casi... O sea, yo obviamente no me bajé a la camioneta, pero pues el señor sí se bajó. O sea, dije, ¿qué onda? En fin, bueno, cambiamos otro tema. Es el Rey León, Santi. Todo esto será tuyo. Te amo. Sí, Navidad. Sí. Hasta donde el sol se oculta. Bye.